Oscar, ¿hace cuánto están acá ustedes? Yo estoy hace un mes. ¿Y la casa esta cuánto tiempo tiene? Las de acá, de este lado. Este tiene ocho meses. El abril del año pasado. Ajá. ¿Y cómo le dicen a este lugar? Sanidad 2. Sanidad 2. Sí. ¿Y acá cuáles son así tan los más nuevos? ¿Los más nuevos? Sí. Yo tengo nuevo. ¿Vos solo? Yo sí, ¿verdad? Yo sí, me metí en un hotel. ¿En cuál? En este, porque está desocupado, porque el hombre no vive nada, nadie. Me tienen con que me da y nunca me da nada. ¿Y qué esperabas vos que te den? El terreno, la casa, por mi hijito, porque yo tengo tres hijitas. ¿Tres hijitas? Tres chiquitos tengo y él no tiene nada, no tiene familia, no tiene nada, vive solo. ¿Y dónde vive ahí? Él vive ahí, viene a dormir de noche nomás, pero yo laburo así independiente nomás, cuida auto. ¿Te cuida auto? ¿En dónde? Cuida auto en el shopping. Ah, en el shopping. En el shopping, en el Carrefour. Sí. Super Carrefour. Ahí me gano lo que pueda para comer o para guardar, para mantener a mi hijo. No, porque nunca tuve en mi casa. Sí. Y siempre andaba sufriendo así, por la casa de mi cuñada, andaba sufriendo así, hasta que me decidí meterme porque quiero tener mi casa. Quiero tener mi casa por mi hijito, que tengo tres chicos. Y no puedo andar viviendo así por todos lados, así sin tener una casa. Y acá. Así es, vos venís y te instalás nomás. Claro, yo venía y me instalaba nomás. Porque es así, porque hay gente allá que tiene seis hijos y están viviendo con su hijo acá en la casa. Y él es solo y no vive con nadie. Claro. Y el terreno, yo supongo que el terreno se lo ha hecho para que viva la gente, ¿no? No para que no viva la gente. Claro. El terreno es para que lo necesitan. Y él supongo que necesita porque... Nunca he hecho nada, así como está ese ranchito de él. A ver, así como está mostrame. Él. Ahí, ¿puedo así pasar? Como... Sí, pasa. A ver. De que vinimos para acá no hizo nada. Es esta casita de acá. El ¿está el señor ahí? No, no está. ¿Dónde está? No. ¿Y acá vivís vos? Acá vivo yo. ¿Cómo te hiciste la instalación esta de luz? La luz me pasó el hombre de al lado. Ahí. Sí. ¿Y no es medio peligroso? No tiene mucho corriente. ¿No tiene mucha corriente? Sí. ¿Para qué lo usas nomás? ¿Ah? ¿Para qué lo usas? Para tener luz en pies y tal. Permiso. Sí, pasa. Ahí está. ¿Y cómo la llevas acá? Gracias a Dios, la llevo bien. ¿Sí? La llevo tranquilo acá con mi hijito. Porque siempre quise tener mi casa. Sí. Siempre quise tener mi casa, por eso me metí y... Porque la necesito, ¿eh? Sí. Necesito la casa, porque tengo tres hijos y no tengo dónde casa, dónde vivir. Perfecto. Por eso vine y me metí acá. Bueno. ¿Y ahora que en las lluvias? O en el... No, con las lluvias la paso bien porque está techado bien, ¿ves? Sí. Y no me entra vos también. No te entra. No me entra. Paso. ¿No se te vuelve a chapa con el viento? No, vuelve porque la aseguré con palo, con todo. Sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿y con los vecinos cómo te llevas? Con los vecinos me llevas de 10, con ellos, ¿sí? Con ellos me llevan a la iglesia. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia de allá de Mosconi. Ah. Me llevaban a otra, antes sí, la otra, y ahora me recaté con mi hijo.